Más información. Ayer recibíamos un mensaje de una de las alumnas que está en su segundo viaje de egresados de la Escuela Normal. Vamos a hablar con Alicia López para que nos cuente esta experiencia que está viviendo junto con sus compañeros de secundario. Alicia, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola. Escucha. Vamos llegando, hola. Son adolescentes, total. Estamos llegando, leyendo los carteles. Bien. ¿Cómo anda, Andrés? Muy bien, Alicia. Bueno, contanos cómo surge esta iniciativa de replicar el viaje de egresados. Bueno, Alicia. Ay, qué lío, me parece que estamos con poca señal. Alicia, ¿me estás escuchando? Hola. Sí, ahí te escucho. ¿Me escuchás? Ahora sí. Bien. Mira, venimos, cumplimos 50 años de egresados este año, y bueno, ya hace un tiempo que empezamos a gestar esto de hacer un viaje, y bueno, venimos concretándolo después de unos cuantos, búsquedas y demás, decidimos venir acá a Tanti. Así que estamos llegando en este momento. Salimos anoche, antes de anoche nos reunimos en Tehuacó, tuvimos la misa, el recorrido por la escuela y una cena. Y bueno, hay gente que nos acompañó en la cena, que no viajó, y hay gente que venimos, somos 19, y están llegando compañeras de distintos lugares, de Salta, de Santiago del Estero, de La Plata, de La Pampa, que han venido directamente acá a Tanti, nos encontramos ahora en el hotel. Bien, bueno, ¿se venían reuniendo antes? ¿Venían manteniendo este contacto? Sí, sí, Andrea, la verdad que somos un grupo muy unido siempre. Hace muchos años que nos juntamos, somos de salir todos los meses, siempre buscamos una excusa para estar en contacto y nunca perdimos el contacto ni el vínculo que hemos generado en la escuela. Y siempre estuvimos pendientes esto de hacer un viaje y bueno, este año dijimos lo hacemos o lo hacemos. Así que acá estamos cumpliendo el sueño. Bueno, sintiéndose adolescentes otra vez, los escucho ahí. Sí, sí, totalmente. Así estamos desde hace una semana. Pero siempre hemos sido muy inquietos y hemos estado siempre con muchos vínculos. Nos juntamos las dos divisiones, A y B, y somos más o menos el grupo, somos como 60. Y andamos siempre en banda, nos juntamos mucho, nos conocemos mucho también. Habemos tres matrimonios en el grupo, que venimos del secundario también, eso también te une. Así que bueno, ahí vamos. Bien, bueno, recordando además las anécdotas de lo que fue el paso por el secundario. Sí, 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 eso es mundo aparte, recordar lo que hemos vivido. Lo que pasa es que siempre hemos tenido esto de pasarla bien, ¿viste? Mirar siempre del lado bueno de la cuestión, entonces sirve para divertirnos y para nutrirnos y para estar acompañándonos. Bien, bueno. No renegamos de lo que pasó, no nos acordamos de los feos momentos, vamos para adelante, digamos. Entonces nos lleva a estar unidos y felices, contentos. Bien. Así estamos. Ahí van cantando, ¿los escuchás? Sí. ¿Los escuchás? Sí, se escuchan. Sí, sí, y así todo el viaje. Está muy bien. Bueno, la verdad que es una iniciativa hermosa y qué bueno que al pasar tantos años se mantengan unidos y que puedan compartir estos momentos. Sí, 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 realmente sí. Bueno, después te contaremos qué hemos hecho. Bueno, mándennos fotos, así le contamos también a la gente cómo les está yendo. Sí, disfruten, disfruten muchísimo, te dejamos también disfrutar de esta llegada. Listo, gracias Andrea, gracias. Un beso enorme. Un beso de parte de toda la promo 73. ¡Chao!
Impresionante. Ahí nos tenés. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, André, gracias a vos. Bueno, Eugenia dice que te estaba escuchando. ¿Cómo se controla un grupo así, no? Una compañera que está en Pehuajó estaba escuchando la radio. Mira qué bueno. Bueno, la ayudamos también a vivirlo desde acá entonces. Beso enorme a todos, pásenla lindo. Gracias, Andrea, gracias, Tito, un cariño enorme. Bueno, Alicia López, una de las integrantes de esta delegación de alumnos egresados, 73, que ahí estaban llegando a Tanti en su segundo viaje de egresados y, por supuesto, también convocando a todos aquellos que, aunque no pudieron estar, puedan compartir estos momentos. Vamos a estar seguramente subiendo alguna foto que nos pasen. Allí pasaban entonces en esta llegada justamente a destino.